Bueno, los inicios militares de Augusto Pinochet, ¿cómo podemos ahí hay una controversia dibujando? Hay una controversia porque Carlos Dávila, que uno de los... en el periodo de la dictadura de Ibáñez, o sea, muy tempranamente, ahí ya empieza el campo de concentración de Pisagua, que se encuentra tres veces en la historia de Pinochet. Siendo muy joven, ese campo de concentración fue el lugar de detención de disidentes, sindicalistas, gente de regiones, como el Partido Regionalista de Magallanes, que fue reprimido, y también de homosexuales. Un caso muy oprobioso en la historia del país, en que Carlos Dávila tiene esas posturas muy, muy reaccionarias. Después, efectivamente, en la época de Gabriel González Videla, cuando se hace la ley de defensa de la democracia y se persigue a dirigentes sindicales comunistas, entre ellos mi abuelo, uno de los dirigentes sindicales del cobre en Rancagua, que es detenido y en Pisagua, ¿no? En ese periodo. Hay otro momento con Pinochet. Pero el tercer momento de Pisagua es el Pinochet que fue comandante en Iquique, que opta por Iquique versus Arica, le quita beneficios de desarrollo a Arica, la Junta de Adelanto, los beneficios de zona extrema, y opta por fortalecer a Iquique. Eso explica, para el plebiscito del 88, Pinochet le va bien en tres regiones, Aysén, en tres ciudades, ¿no? Aysén como región, Temuco y en Iquique, versus todo el resto del norte. Y en Iquique se produce la matanza de jóvenes socialistas de Pisagua, una vez más en su historia militar. Además hay una anécdota, que de hecho en Pisagua el 48 es cuando Pinochet conoce a Allende por primera vez. Allende era senador del Partido Socialista, pertenecía a un partido que se llama el PSP, el Partido Socialista Popular, que son los socialistas que no están a favor de la... De Ibáñez. Claro, pero antes de eso son los socialistas que no están a favor de la proscripción del Partido Comunista. Entonces, Allende, como era senador, va en una comisión senatorial a supervigilar, digámoslo, el tratamiento de los prisioneros en Pisagua, y finalmente el mismo Allende cuenta de haber conocido a un capitán de nombre Pinochet. Estamos hablando de una etapa inicial, ¿no? Una etapa militar en sus primeros, como tenemos los archivos fotográficos ahí, como estamos viendo. Y este encuentro con Augusto Pinochet, no pasa nada más que un encuentro... Perdón, de Pinochet con Allende, exacto. No pasa nada más que un... Allende dijo que lo encontró muy simpático, que los dos eran de Valparaíso, tenían 4 años de diferencia, etc. Y estudiaban a un par de cuadras. Claro, estudiaban a un par de cuadras. Entonces, al final, eran vecinos, entre comillas. No, de lo que yo he leído, digámoslo, no parece que se conocieran de antes, digámoslo, sino que se conocen en ese momento. Y él tuvo una muy buena impresión de Pinochet en ese momento, porque aparentemente él trataba con mucha... con mucho cuidado los prisioneros que estaban ahí, en fin. Entonces, ese es el primer encuentro que tienen. Después, bueno, se encontrarán un tiempo más cuando Allende ya sea presidente. Aparentemente la opinión de Allende era bastante buena sobre Pinochet. Además, también, hay otra cosa que lo ha dicho creo que Alejandro y lo dijo Esteban también. Pinochet estaba alineado en un espectro político que estaría más dentro del centro, no tanto en la centro izquierda, sino más del centro. Pinochet, que tenía mucha relación con la democracia cristiana, después Lucía, su hija, estaba casada con un alto ejecutivo de la empresa Comercio Agrícola, que era una de las empresas que se crean al amparo de la reforma agraria, etcétera. Y de hecho también por eso los demócratas cristianos tenían una concepción muy alta de Pinochet en su momento. Y ahí se da esta paradoja, porque de hecho cuando Pinochet se convierte en comandante en jefe del ejército, satisface por un lado a los demócratas cristianos que están en la oposición, así como también satisface al gobierno de Allende. Y hay otra cosa que hay que agregar también. No es que solamente el padre Lucía Iriarte fuera una persona contraria al golpismo, digamos, lo que se da el año 73, sino que además también el Partido Radical era parte de la Unidad Popular, ¿ya? Entonces, claro, también hay que tomar en consideración eso, ¿ya? Y yo quiero agregar una cosa. Lo que pasa es que yo he escuchado bastante sobre esto, el último en la fila, etc. Voy a dar un giro distinto. Estoy calentando motores. En primer término,
Yo no dejaría de pensar ni menospreciar la, la sed de venganza en algunos casos. ¿Sed de venganza de Pinochet? Sí, obvio, lógico. ¿Venganza contra quién? Has sido reprimido durante toda tu vida, tu suegro te odia, tu señora le tienes que demostrar algo, etcétera. Evidentemente que tú vas a golpear la mesa y es la típica cuestión cuando tú has sido siempre al medio y de repente te dieron poder. Perfecto. Entonces, indudablemente que, más que ser el más duro de los duros, que yo creo que ahí hay quizá un error. Es una sed de revancha. O por lo menos un grado de resentimiento que se expresa posteriormente. Algo decía Esteban también de ser un niño dañado, etcétera, es que yo creo que va más allá de ser un niño. Esto es una vida, en definitiva, donde ya sea por las capacidades o la falta de ellas de Pinochet o el no reconocimiento de las mismas, etcétera, se ve enfrentado a una situación en la cual, por desgracia, le exigen mucho en la casa y al mismo tiempo también hay una autoimagen que quizás es bastante mala desde el punto de vista de Constanza, yo creo que las dos cosas no son contradictorias. No, o sea, indudablemente, pero no es una sola superponer, cosa, claro, sí. Constanza. La verdad es que yo creo que puede ser un poco de las dos cosas. Y de la infancia, que es un poco más lo que yo investigué, era un poco lo que les contaba hace un rato, o sea, muy apegado a la familia, lo pasó muy mal en el internado, él mismo contó en una entrevista, después él se va a los Maristas de Quillota y cuando ellos se vuelven a Valparaíso, ojo que los hermanos quedan internados en Quillota y a él se lo llevan de vuelta a Valparaíso. Por mamón. Él le gustó el mamo, como digo yo, ¿no? Claro. Porque él, pero mira la historia. Cuando uno ve otros rasgos de él, profesor de profesor. Esteban, dame un segundo, sí. Tenemos que hacer un alto a esta hora de la noche, cuando son las 11:06. Comenta y participa en nuestras redes. Seguimos en esta radiografía de Augusto Pinochet en Cultura Verdadera. No te vayas.